Hace solo unos minutos ha terminado el acto en el que el PSOE ha confirmado a las personas que componen las listas de cara a las próximas elecciones generales. Pedro Sánchez ha cerrado este acto con un mensaje en el que ha vuelto a insistir en que el PSOE es el auténtico artífice del cambio. Pistoletazo de salida con un acto en Hoy Mi San Juan, Madrid, al que han acudido representantes de todas las federaciones socialistas españolas. Sí, aforo completo. Unas 2.000 personas han asistido a este acto en el que el PSOE ha presentado a su equipo del cambio. Así es como han denominado a sus candidatos para las elecciones del próximo 26 de junio. Un acto en el que el Partido Socialista ha hecho un repaso de las principales leyes aprobadas por gobiernos socialistas que, según Pedro Sánchez, han sido el cambio en el pasado. Mirando al futuro, el PSOE sale a ganar las elecciones, dice el candidato a la Moncloa, que sí lo hace. En una semana habrá un gobierno progresista, porque, dice, será generoso. Aunque también insiste, el cambio no admite intermediarios y por eso pide el voto para su partido. Este acto también ha acudido una amplia representación de los socialistas aragoneses. Hemos visto a los candidatos, a los cabezas de lista por Zaragoza, Huesca y Teruel, y también ha estado el presidente Javier Lambán, que ha aprovechado una vez más para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez. En un acto multitudinario, Pedro Sánchez ha desgranado los pilares del programa de gobierno con el que se presenta de nuevo el 26 de junio. El candidato socialista ha dicho que si gana las elecciones, en menos de una semana habrá un gobierno progresista y dialogante y que sabrá ser generoso porque el cambio, ha añadido, no lo representa solo el PSOE. Cuantas más personas se sientan identificadas con ese gobierno del cambio, más poderoso será el cambio. Porque sé que el cambio no es patrimonio exclusivo del Partido Socialista. Pero también sabemos ya, 6 meses después de las elecciones del 20 de diciembre, que si el Partido Socialista no gana las elecciones, en España no habrá cambio. Sánchez ha recibido el apoyo de antiguos líderes del partido y de los secretarios generales territoriales, entre ellos el de Aragón. Para Javier Lambán, el candidato socialista es la mejor opción para resolver los problemas de España sin romper la unidad territorial. También ha señalado que si Sánchez es presidente, será un cambio importante para la comunidad autónoma, ya que, ha asegurado, después de estar olvidada sistemáticamente por el gobierno central, es hora de que Aragón tenga el peso que merece. Exigimos que se respete el Estatuto de Autonomía de Aragón, exigimos que se lleven a cabo las inversiones pendientes que en la legislatura pasada prácticamente se han paralizado, exigimos en definitiva que Aragón sea tenido en cuenta a todos los efectos y que se salde con él la deuda histórica que el Estado español mantiene desde hace bastantes años. Pedro Sánchez ha vuelto a apostar por culminar el modelo territorial para llegar a una España federal a través de una reforma constitucional.